Hoy, por primera vez, mostraremos pruebas de la actuación de estos diplomáticos como vulgares correos al servicio de un connotado terrorista de origen cubano, residente en territorio de Estados Unidos, que por demás, en este momento se encuentra guardando prisión en ese país por posesión ilegal de armas que pretendía usar en acciones violentas contra Cuba. En esta misma diapositiva, en la parte de abajo, podrán observar, confeso y declarado con una tremenda trayectoria. Ya que estábamos haciendo a este contrarrevolucionario, fíjense que su puño y le... No ha sido una práctica nuestra realmente, a pesar de las múltiples provocaciones que el gobierno de Estados Unidos ha hecho, tratando de buscar un pretexto para lograr el cierre de las secciones de intereses. Pero de nuevo les repito que en todo esto nosotros lo que esperamos es que sea el gobierno de Estados Unidos el que tome medidas para que sus diplomáticos se comporten acorde con lo establecido en los convenios internacionales, en el propio acuerdo que estableció las secciones de intereses en ambos países y, por supuesto, en total respeto a las leyes cubanas. Eso es lo que nosotros esperamos. Fue una reunión sostenida con Carmen. Yo agradezco a todos de haber venido. Good afternoon. I don't have anything to start off with, so we can get right to your... It's the only assistance of which I am aware is the U.S. government providing humanitarian assistance to the families of political prisoners that the Cuban government has essentially abandoned. But I'm not aware of anything else beyond that. Demarcating the... Not on the schedule. Is there any policy that prevents U.S. diplomats from being a means of delivering cash to those who may be dissidents in Cuba? You mean actually on the ground there? I'm not aware of the mechanics or the regulations that guide it. I'm sure that there's a careful accounting of all of this that is done by the U.S. government. As we are good stewards of the American taxpayers' dollars, we believe that this is a prudent humanitarian gesture and certainly consistent with our policies, and it's been ongoing for quite some time.